Doctor Gabriel Pérez Corona, hoy no le ponemos falta, pues ya está aquí en Biosalud. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. ¿Sabes el quirófano ya, Marta? Presente. No, siempre es un gusto tenerte y te extrañamos cuando, por obligaciones propias del juramento de Hipócrates. El juramento de Hipócrates. No puedes estar aquí. Sí, yo prometo ser siempre lo mejor con Dios y la patria. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es un tema agradable, propositivo. Nada que ver con cuestiones de repente que nos dejan así, temblando. Donación de órganos, ¿no? Sí, la verdad es que hay una deuda de esto, de la donación de órganos, y es una deuda de siempre. ¿Cuándo empezó la donación de órganos, Doc? No te meto en un lío si te pregunto, ¿qué se sabe? Sí. ¿A ti te gusta la historia? No, sí, mira, la donación... Es algo relativamente reciente. Pero siempre, sí, pero siempre ha sido, porque... Cuando el doctor Christian Barnard hizo un trasplante de corazones. Claro, claro. Ahí es cuando ya empiezan los órganos magros. ¿El trasplante de córneas no es más antiguo? Claro que sí. O sea, tú tienes el corazón, porque siempre la visión, que era la mirada del alma para los griegos, por ejemplo. Entonces, ahí es donde se empieza a ver la posibilidad. Ahí hay unos hermanos gemelos cuando alguien cuando se decide hacer, por ejemplo, trasplantar un riñón. Esto es por los años 60, 50 en esa frontera. Pero el ser humano, bueno, por ejemplo, en las guerras, en las luchas, siempre era el sentido de la sangre. Por eso empiezan la transfusión, las transfusiones. ¿Es una donación? Que es una donación. Es ahora una donación que es considerada un tejido, aunque sea líquido, y esta es la parte de lo que, bueno, por eso es que nosotros, la sangre es un pedimento de todos los días en todos los hospitales y se hace en los bancos. Ahí entonces es donde la humanidad hace estas donaciones, y porque siempre hay una fraternidad, hay la filia para las personas que quieren seguir viviendo. Hoy entonces se transforma, según un español, Mate Sanz, que es este hombre quien ha trabajado mucho en el sistema multidisciplinario de ver la donación de órganos, tanto la viabilidad del órgano, la movilidad, la estancia, la conservación, en fin, y hace todo un sistema europeo que, bueno, pues España va a la cabeza, él es español, y que aquí nosotros en América, bueno, adoptamos. Y cada vez se está haciendo perfectible, por ejemplo... ¿En qué consiste la innovación? Aquí, por ejemplo, México lo que le ha dado es que tenemos una cultura que no es la europea, que es la propiedad hacia sus muertos. Y la propiedad de ver a sus muertos completos. Te puedo decir que cuando nosotros operamos a alguien, hay personas que te dicen, doctor, yo no quiero que mande mi pieza a patología, sino la quiero conmigo, y ellos entierran sus órganos. Entonces, esto no es tan fácil porque es una herencia cultural, es un uso y costumbre que tienes que ir en contra de para que ellos los donen y promuevas la vida. Aquí es a lo que las ahora figuras que se llaman coordinadores hospitalarios de donación de órganos, bueno, pues estamos pujando la cabeza con esto porque ya se hizo universitario, ya tenemos que tener el entrenamiento, por ejemplo, auspiciado por la UNAM y considerado con el Centro Nacional de Trasplantes. ¿Estas cifras son en México? Estas son reales. Pero estas son Guanajuato, al día nacionales. Nacionales. Sí, nosotros tenemos una lista de espera de aproximadamente más de 20,000 personas esperando un órgano, o sea, riñón, corazón, pulmón, en fin. ¿Y la lista crece o decrece? ¿Es más rápida la donación? La lista es agigantada, o sea, pero el día a día aumenta. Día a día aumenta, porque bueno. ¿Y la cultura de la donación no logra? Mira, va en aumento, sí, pero también tiene que tener múltiple mirada, múltiple alianza, que es las personas que sepan hacerlo con técnica, con academia, con ciencia, con investigación. Porque no nada más es la petición de los órganos. La gran mayoría aún sigue sucediendo que las personas rebasan en su fe para donar. Es decir, que alguien te puede decir, sí, yo quiero donar el corazón de mi hijo, el corazón de mi mamá, etcétera. Por ejemplo, ¿un corazón de niño puede funcionar para otro niño? Sí, funciona. El hígado, por ejemplo, ese sí tiene fronteras geográficas. Es decir, un niño a un niño se lo puede ofrecer, pero la cavidad muchas de las ocasiones no te permite, por ejemplo, que un adulto le done a un niño. O puede ser segmentario, así se hace. Entonces, por eso, el hígado tiene que ser
medido. Ahora, ¿se sigue haciendo investigación sobre el tema del rechazo, del éxito de trasplante? Sí, claro. Eso, todavía no sabemos todo, ¿verdad? No, y estamos en pajas aún, muy adelantados, pero eso no quiere decir que ya ¿cuál es el porcentaje de éxito? Varía de órgano a órgano, pero por ejemplo el corazón, el de un trasplante. Sí, por ejemplo, aquí hay donadores y hay receptores que tienen 20 años, se acaban de presentar, los menos sí. Ah, pero lo que tenemos que hacer es la planeación y, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, todo el protocolo para receptores de cardíacos, para receptores de enfermedades pancreáticas, por ejemplo. Eso es importantísimo porque se hace ya en el mundo páncreas solo o páncreas riñón. Es decir, un niño que tenga insuficiencia pancreática, ya sea diabetes tipo 1, no tiene la insulina, entonces cae en insuficiencia renal y a esa persona le pones un páncreas y le pones un riñón. Es decir, lo sacas del proceso de diabetes. ¿Del mismo donante o pueden ser de todos? Del mismo donante y lo sacas del proceso de insuficiencia renal. Se coloca incluso el páncreas, se conecta a la vejiga para que estas enzimas, valga, se orinan. Entonces a ese paciente sale a su vida cotidiana sin insulina y sale orinando. Entonces, sin diálisis. Esto es una maravilla. ¿Estos trasplantes ya se hacen también aquí en León? Páncreas riñón no se hace aún. Páncreas está, me parece que yo creo que hay que darle una mirada muy profunda a revalorar este incentivo para cirujanos, para equipo de trasplante que es páncreas. Se han hecho contados hígado, eso sí, se han hecho contados, no. ¿Tú como médico has hecho trasplantes? Sí, yo como médico sí, sobre todo riñón y procuraciones multiorgánicas. Te puedo decir que tuvimos, por ejemplo, allá por... Y es muy emocionante. Es más que emoción, es una gran responsabilidad. Yo digo, pero que sí funcione, que le salves la vida a alguien, que el trasplante funcione, imagínate, debe ser una gran satisfacción profesional. No, te enamoras. Aún te puedo decir que después de hacer un trasplante hace 10, 12 años... una paciente me mandó un escrito donde, bueno, te sacan las lágrimas. Entonces, es verdaderamente maravilloso, es una gracia universal que puedas colaborar. Y la verdad, te cambia la vida, te cambia la conciencia. Ahora, las fronteras de la medicina, ¿también ya se trasplantan brazos y piernas, manos? Sí, Martín Iglesias con el equipo de Patri Butón, maestros míos los dos, amigos míos los dos, en el Tlalpan Team, así se hacen llamar y me parece que lo hacen muy bien. Martín ha hecho el trasplante de brazos en América Latina, el primero. Martín, con un servidor, tratamos de hacer el primer implante de pene, te estoy hablando de hace 12 años, hace 15 años por allá, no nos funcionó, por eso es que no tuvimos el éxito deseado. ¿En otros países ha pasado? En otros países sí, ya lo hicieron unos franceses en Europa y bueno, por ahí andan y bueno, pues ahí están intentándole nosotros a ver si después de esta que llamamos reasignación, bueno, igual el ahí manejo estás de con los quién, vasos. Doctor. Ahí está Patricio Santillán, es a la izquierda, él fue el primer cirujano del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, que hizo el primer trasplante de páncreas en México. El doctor Fernando Gabilondo Navarro en medio es quien ha hecho la escuela de urología del Instituto Nacional de la Nutrición y quien, bueno, desde su óptica ha creado y no se ha creado, yo lo considero y con mucho cariño lo digo y mucho respeto, uno de los padres académicos míos y de compartido por muchos. Claro. Entonces, bueno, ellos han hecho toda esta historia posible desde los trasplantes. El doctor desde Harvard allá con los perros y todo esto hace muchísimos años es de los grandes iniciadores y pujantes de esta medicina mexicana. ¿Qué decirle a la gente para que nos convirtamos todos en donadores? ¿Qué falta? En primer sitio... Teóricamente lo somos, si decimos todos que la licencia somos. De tránsito... Que sí, sí, sí. Si has nacido, como todos los que estamos aquí, tenemos la obligación, el derecho y la gracia de poder ser donadores de órganos. Entonces, bajo este texto, me parece que la mayor gratitud
Y el mayor confort del alma es irte dando vida. No tenemos ningún motivo para guardarnos nuestros órganos, siendo estos, una vez que han sido estudiados para servir, me parece que esta es la gran fortuna de trascender, de donar sonrisas, de donar una esperanza y, por supuesto, de donar salud a otras personas que ni siquiera conocemos. Entonces, el altruismo ahí está, una forma de hacer conciencia, una forma nueva de dar amor y de dar cariño y de recompensar la luz que nos da a nosotros cada vez que cerramos los ojos. Un universo nos está cuidando, un Dios, un ángel, y al abrirnos, dar las gracias, porque bueno, nos recompensa nuevamente con una nueva mirada, nuevas 24 horas. Pero cuando cesa esto, Arnoldo, el pulso sigue, y si ha llegado, por ejemplo, la muerte cerebral, me da la impresión que tenemos que tener la altura de la dignidad, la solidaridad y la investidura y la elegancia para que otras personas, a partir de nosotros mismos, sigan pulsando, sigan latiendo y sigan soñando. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Señor, un placer. Ok, qué grato el tema y la participación y la vehemencia con la que hablas del Gabriel, de veras. Señor, es nuestra alma. Es un placer platicar contigo. Gracias. Bueno, lo esperamos aquí el próximo martes. Esperemos que no se atraviese nada complicado. Y si no, también lo entenderemos. Muchísimas gracias al doctor Gabriel Pérez Corona en este segmento de Biosalud. Vamos a zona de juego. También tendremos entrevista. Aquí en el estudio están los integrantes del Club de Atletismo Reto 5K de San Felipe. En un momento.